Venos aquí en otra mañana, jueves 12 de enero. Mañana es viernes 13, ¿no? Para los supersticiosos no es un lindo día, pero bueno, viernes 13, hay que sobrellevarlo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Usted cómo pasó? Bienvenido, bien, bien. Cuénteme, usted que es una persona que siempre está informada de estos asuntos y que además dice que al pueblo le interesa, ¿qué pasó con Shakira? Que veo ahora que por todos lados están hablando de Shakira y un reloj Casio. ¿Qué pasó? Hizo otra canción, parece para Piqué o algo de, no sé. Yo estoy, pero usted es el hombre de la farándula, el que permanentemente todos los días con Gran Hermano, con Gran Hermano ahí que sale uno, que el otro que va a pantalla, que esto, el otro todos los días esperando a ver qué pasa ahí. Gran Hermano sigue. Claro, claro que sí. Ah, yo pensé que había terminado. Y después, no, tengo que mirar a Gran Hermano porque viene la novela turca después. Ah. La novela turca está espectacular. Lo que pasa es que me la dan a las 2:30 de la noche. No, ¿Esto es lo que está sonando de fondo? A ver, si ya no se entendía mucho lo que cantaba Shakira cuando cantaba pop, ahora con esto menos, ¿no? No entiendo. Hay que poner un subtítulo abajo. Sí. Poneme los subtítulos. Ah, Piqué. Ah, es contra Piqué el tema. Pero no le había hecho la bicicleta a Piqué que le decía. ¿Por qué las mujeres son así? El hombre se enamoró de otra mujer y se fue, está, y la mujer que está, no es al revés también. Mujeres a veces despechadas hay, pero también hay hombres despechados, ¿no? Es una cuestión solamente de un género, ¿no? No. Hombre despechado y también, bueno, acá estamos, es un tema realmente delicado, ¿no? Porque cuando se separan, tendría que ser, bueno, está, no te quiere más, una persona no te quiere más, pero acá, claro, tanto es así que las cifras en Uruguay son terribles, sí, y no, en base, la mayoría en base a esto. Sí, tiene relaciones que complejas, ¿no? De hombre enfermo que no aceptan que la mujer. Sí, pero acá tenemos veces, un caso al revés, ¿no? Claro. Que cansa a Piqué porque Piqué se fue con otro. Bueno, y a veces estos casos, hablando en serio, ocurren a la inversa. Son la menor cantidad de casos, pero ocurren hasta el punto que hace poquitos días en Rivera hubo un homicidio de una mujer que mató a su pareja y ya había hechos de violencia doméstica previa, ¿no? Lo apuñaló, esta persona fue derivado luego a un centro asistencial en San Donato Libramento, que era lo más cerca que había para tratar de salvarle la vida y no pudieron, ¿no? Y esta persona ahora, esta mujer, está con 120 días de prisión preventiva mientras se avanza en la formalización. Claro, son los menos. Son los menos casos. Son los menos, ocurre, también ocurre. Sobre todo, la mayoría del hombre que no acepta cuando se pone fin a una relación, o el hombre violento. Normalmente cuando hay violencia en la pareja, en el 90% de los casos es el hombre, ¿no? El que ejerce la violencia contra la mujer. No quiere decir que no existan otros casos a la inversa, pero son muy inferiores. Claro, pero acá Piqué, esta chica le canta a Piqué porque Piqué la dejó, se fue con otra, lo demás. Lo que uno está en la farándula, hermano. Cuando uno está en la farándula no entendés las cosas. Pero por eso le pregunté, en mi desconocimiento, en mi ignorancia, le hice la pregunta. Sigue dolida. Y que voy a recurrir a una fuente que sé que está empapado en el tema. Que me imagino ya lo escuchó, ya habrá escrito a mano la letra para poder interpretar las distintas acepciones que puede llegar a tener, los mensajes subliminales. No hay mensajes subliminales. ¿Alguien reprodujo la canción marcha atrás? ¿Al revés? Le dijo, ¿se acuerda cuando a Yuya decían que si ponían al revés la canción era una canción al diablo, le estaba cantando al demonio? Sí, ¿se acuerda? Sí. Varias. La gente agarraba. La de Babani también. Bueno, la de Babani la pone más. Babani ya es demoníaco escucharlo. En velocidad normal, me imagino, en lenta. Yeah, viniste con todo hoy, viniste con todo, no te informás de nada, la farándula, la casa de Gran Hermano está que arde, muchachos, lo quieren sacar veterano. Hay otro Ariel que le abre un espejo. Tu Gran Hermano es el Gran Hermano de Argentina. Claro. Ah, acá no hay. Pero vos estás en Uruguay. Uruguay. Acá en Salto podríamos hacer un Gran Hermano. ¿Cómo? Ah, en Canal Uruguayo pasa en Gran Hermano Argentina. Sí. Ah, qué bien, qué bueno. ¿Cómo genera el material, Y en Salto pasa un Gran Hermano. Meter, por ejemplo, yo qué sé, vamos a una lista de 16 personas. Donde entren políticos, donde entren gente de la farándula, sí. Donde entren periodistas, sí.
que se tejan los periodistas. No es justo. Que cuatro o cinco periodistas estén de al lado un candidato y dice, vamos a matar la placa a aquel para que la gente lo saque. ¿Cómo que no es justo? No es justo. Ya, donde pongas políticos, ¿sabés quién va a ganar? Va a ganar un político. Obviamente. Los políticos son los que mayor capacidad tienen de zafar de cualquier situación, incluso de apremio, salir olímpicos, ¿no? Y bueno, a ver, el que aduanero fue... podemos poner para adentro. Hablando de las felicitaciones de Carlitos Rey, que es el nuevo encargado de Aduana. Sí, le mandó un saludo grande a todos. Aduanero para adentro, que estuvieron en el centro de la polémica 2022 también, ¿no? Sí, también. ¿Quién más puede ser? Sí, pero me parece que del centro comercial. Ya se incluye políticos. No, hay una clara desventaja para el hermano. Hay una que es diputada. ¿Ah, sí? Sí, una mujer que es diputada. Estaba sola ahí. Después tiene un Ariel, que es uno grande ahí, que le habla un espejo. El otro juega, los otros se enamoran. ¿Para, hay uno que le habla un espejo? Sí, le habla un espejo porque quiere diciendo que al otro lado hay una cámara. ¿Viste que Gran Hermano tiene cámara por todos lados? Sí. Lo afilaron que ahí atrás de ese espejo hay una cámara. ¿Y ahí? Y todos lo miran. Ay. Y él le habla al espejo. Ahí no hay una cámara. Tenés que mirar, y después la novela turca, ¿no? ¿Está? La verdad. La novela turca. No me quita el sueño no saber lo que pasa dentro de una casa donde hay cuántas personas. Y no sé, pero fueron como 20 y pico. Ahí es la vida de cada uno. Y ahora hicieron otro que se llama el Hotel de los Famosos. Ahí sí están todos famosos. Sí. Ahí es permitido todo. Ahí hablan con malas palabras. Ya el otro día ya entró la Marinco y dijo malas palabras. Todo. Ya no me gustó porque acá esto es más cuidado, ¿me entendés? Y pero también, qué lindo sería una casa de Gran Hermano en Salto. Uy, uy, uy. Los tres para adentro, lo que te dije. Los candidatos a... ¡Ay! Los candidatos a diputación de todos, ¿dónde me está para adentro? Después les mandé periodistas que se acomoden por un lado para el otro, que vaya a trance. No, dame que yo me voy a aquel, me voy con aquel, me voy. ¡Qué divino eso! ¿O no? Palito para adentro en la casa, para que baile con Luana, así, tipo el otro día que bailó con Luana. Sí, no. También puede ir a la Biblia, ¿no? De a rato, ¿viste? Porque ahora sí, pasó la Biblia, bailó con Luana y ahora está buscando manager. No, ya tiene manager. ¿No? ¿Quién es ahora? De Florida, creo que es él. ¿Lo agarró uno en Florida? Sí, sí. Mirá. Ya cambió como 15 veces de manager. Sí, sí. En el último año, impresionante. Ya no sabés a quién llamar para contratar la palita. Bueno, pero volvieron los niños a la escuela. Sí, comenzó el verano educativo. Además, el verano educativo, recuerden que lo que se está priorizando, más allá de que no se trata de filtrar a nadie, es aquellas personas, aquellos niños que han tenido a lo largo del año lectivo algún problema de rendimiento o problema de asistencia, sobre todas las cosas. Entonces lo que se busca es tratar de equipararlos a través de instancias más lúdicas, por supuesto que también hay instancias educativas, pero es más distendido cada una de las jornadas que se viven durante este verano y se va a extender como todos los años hasta febrero. Y además tienen alimentación garantizada por parte de primaria, todas aquellas escuelas que están funcionando. Exacto, 1.000 niños. Sí, mil niños. Es una cantidad. Eso es un número importante, sí. En todo el país es un número importante. Considerable. Sí. Y va de ahora hasta. Febrero, 10 de febrero creo que va. O un poquito menos. 10 de febrero. Sí. Las clases comienzan en marzo. Las clases comienzan en marzo. Exacto. Bueno, sabías vos que va todos los días, quedate tranquilo, Mago, sigue vigente los 5 kilos, ¿no? Porque andaba el bolazo, que ahora trancaban. No sé quién manejó eso. Más, que había venido el 0 kilo del Pepe otra vez, todo. 5 kilos por persona, ¿no? Exacto. 5 kilos por persona. El otro día me contaron que hubo un apagón abajo, bien donde te revisan. Y estaban, ¡pa! Habían 5 autos y de repente dice que había una cola porque, claro, los aduaneros te buscaban con linterna, se tiraban abajo el auto, miraban todo, dice que era una... eso estaban. Exhaustivo estaban, sí. Estaban... buscando así, y claro, imagínate una linterna, porque ahí, bueno, las cámaras de noche... Sí, tienen el infrarrojo. Infrarrojo, perfecto, sí. Bien, ¿no? Bueno, está. Sí, el infrarrojo no, visión nocturna, pues no es el infrarrojo. Pero vos hace días que viniste, hace poquitos días, no vas a ir ahora, ya trajiste cargamento, ¿no? No, yo no estoy yendo a comprar a Concordia Compro acá. Ah, preguntá en el Himalaya a ver si no estoy pasando también, ¿no? Porque vos sos, va... Y viste que no, ahora seguías que no voy al Himalaya porque ayer justo me quedé sin nafta, no antes de ayer, y andaba ya por la zona este, y estaba sin nafta, bueno, tuve que cargar en la zona este, pero la próxima que vaya voy a consultar. Bueno, y si solo las mujeres somos las malas, los hombres son santos, no, al revés. Al contrario, lo que dijimos claro. Es exactamente lo contrario. En el 90% de los casos ocurre que quien ejerce violencia en la pareja es el hombre. Hay excepciones, un 10% o incluso menos, donde es la mujer, pero esas excepciones ocurren, y poníamos el caso de lo que ocurre en Rivera, ¿no? Claro. Pero sí, a ver, de cada 100 casos de violencia en la pareja y que además llegan a los medios,
99 son ejercidos por hombres. Uno por mujeres. Claro, y siguen con la ¿cómo es? Te ponen la tobillera. Tobillera, sí. Pero como vos siempre decías, que tendría que ser al revés, ¿no? La tobillera tendría que tener el hombre. Claro, ¿por qué la víctima tiene que estar en la casa con custodia, con una cantidad de limitaciones en la movilidad, cuando en realidad quien está ejerciendo la violencia puede andar por ahí tranquilamente con la tobillera? Lo único que tiene la previsión de acercamiento, ¿no? Bien, el otro día, hablando, coordinando todo lo que van a hacer los desfiles, ¿no? La seguridad privada, la seguridad 222 y demás, con tiempo hay que pasar todo y se entabló todo, ¿no? Lo que tiene que ver desde el tema actual, ¿no? De la ambulancia, de todos los contratados, los servicios y el 222, y nos decían que con tiempo tenemos que pasar porque en este momento hay como 83 policías en custodia. Particulares. Por violencia doméstica. 83 por día están en. Sí, sí, son muchos recursos humanos que se pierden ahí, ¿no? Claro, además son las 24 horas, ¿no? Claro. Sí, sí, hacen el cambio de turno. 83 personas en Salto, entonces en este momento están mujeres. Sí. Mujeres están con custodia policial debido a las amenazas que sufren de su pareja. Y es un número realmente alto, ¿no? Para nuestra ciudad. Y sí, imagínense, pero además son 83 funcionarios policiales que perfectamente podrían estar en la calle trabajando en prevención y represión del delito, ¿no? Perfecto. Y no lo están haciendo, ¿por qué? Porque tienen justamente que custodiar, que ojo, no está mal, por supuesto, que se garantice la seguridad y la integridad de la persona que está bajo amenaza, pero tal vez con otros recursos, con otra tecnología, se podría evitar depender tanto de recursos humanos. Mostacita, ¿no? ¿Qué pasó? Ese es el ritmo, exacto. ¿Ritmo Alsina? Lo bajaron del avión, ¿no? ¿Ritmo Alsina? ¿O no? Encima de. A ver. ¿En qué avión? ¿No? ¿Este es tu toque? Tenemos un B. Ensayo, 20 horas. ¿20 horas? Surumbé. Lota son 20 años. ¿Dónde están ensayando? Pasó de la luna. Lance 25 de agosto. O el este lance 25 de agosto. Sí, pasó de la luna ahora. ¿Qué estaba tocando? ¿El piano o el chico? El chico. Sí, ah, el chico. Pero cantó. Sí. No, pero por eso. Este es samba. Este es el mite mamá. No sabía ya si era repique o chico. No distingo, digo. En mi desconocimiento de candombe, porque en realidad hace muy poco, si me preguntan de samba, sí opino, pero de candombe no. ¿En ala? ¿Qué ala saliste vos cuando saliste? ¿Un ala de qué? En ala no. ¿No saliste nunca en ala? Sí, salí en comisión de frente. Vale. Pero no. Comisión de frente, son sí. Los que vienen abriendo todo y bailando tipo mariposa, sí. Mariposa no, pero no, depende cuál es el enredo que va a presentar la escuela. ¡Mangueira! En la avenida. ¡Mangueira! Vamos a la tanda, la primera, vale, vamos. En Supersalto nos renovamos día a día para darte solo lo mejor. Todo para vos y tu hogar. Calidad, mejores precios y la atención amiga de siempre. Somos el Super de los salteños. Supersalto. Superprecios siempre. Uruguay 856. Zona Norte. Gomería Lubricentro Lavadero. En Apolón esquina Ruta 3 te brindamos servicio general, cambio de aceite, venta de lubricantes y Petronas, cambio de amortiguadores y pastillas de freno. Además, cochera con videovigilancia, gomería y venta de cubiertas. Aceptamos todas las tarjetas, desde las 9 a las 19 horas. Celular 092-98-0025. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas,
baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012. Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. Dos terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a cuatro manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33-155 consultorios número 8. Belkan y Hop, alimento para mascotas. Ahora vienen en safety pack de 24 kilos. Con una presentación de 24 unidades envasadas en un kilo cada una. Para que el producto se mantenga mejor, tener un mejor control y brindar un mejor servicio al venderlo fraccionado. Ya podés pedirlo así. Belkan y Hop, en presentaciones para perros y gatos. Distribuye en Salto, Grupo Ideas. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. En Garage Varela seguimos creciendo. A nuestro servicio de cochera, venta de cubiertas. Desde ahora te brindamos atención en frenos, alineación, balanceo, rectificaciones de disco, venta y cambio de pastillas, arreglo de llantas. Garage Varela siempre te brinda más. Te espera con horario continuo en Varela 835. Salto elige a la figura del Carnaval 2023. Te invitamos a vivir otro evento único. Una noche inolvidable con banda local, desfile, coronación y cerramos con el artista revelación. Valsi y su banda en vivo. 14 de enero, 21 horas, Explanada Palacio Córdoba. Viví el verano, viví el carnaval, viví Salto. Elmer Prant, taller autorizado de Toyota y Suzuki. Servicio de inyección Bosch, nafta y diésel. También contamos con una gran variedad de repuestos originales para Toyota, Suzuki, Bosch y muchísimas marcas. Tu auto en buenas manos en Elmer Plant. Encontranos en Gobernador de Viana 260 o comunicate al 473-42761. Elmer Plant, expertos en tu auto. De vuelta estamos 11 y 20 de la mañana. ¿Pudo hablar con Furtado de todos los mandados que le dejamos ayer? Sí, pero la gente sigue mandando, ¿no? Comenzamos el año con todo, nos vamos abasto. La intendencia sí permite que Diego Lama, casi Gutiérrez Ruiz, donde supuestamente harán un merendero, se transforme en un asentamiento de gente y animales, de granjas sueltos en la calle. Y tiran toda la mure del arroyo Sausal. ¿Dónde es esto, che? Diego Lama y Gutiérrez Ruiz son en el Parque Solari. ¿No debería haber algún control de la intendencia, dice por acá? Y sí, debería, debería. E incluso el otro día estuve hablando con el coordinador del SECOED, el coordinador departamental, José Lima, que dijo que sí, que Parque Solari es uno
de los merenderos. Así que me imagino que debe ser en ese predio, ¿no? Que se va a construir. Se va a construir ahí. Sí. Bueno, pero ahora parece porque que... recién se terminó con el merendero de barrio Horacio Quiroga. En calle... No recuerdo, calle 6, ¿no? Allá en barrio Quiroga. Y ahora se continuaba con uno en barrio Artigas y otro en Parque Solari. Y en este uno del Parque Solari. Entonces, bueno, está, van a ir a inspeccionar seguramente porque ya los próximos días van a estar... Bueno, ayer uno de los mensajes que quedó para atrás hablaba del tema de las mascotas, ¿no? De los animales sueltos y el involucramiento de esos animales con relación a los siniestros de tránsito. Dicen como los inspectores no pueden multar al dueño del perro, por eso hacen la vista gorda. En realidad el inspector de tránsito no tiene ninguna autoridad sobre una mascota o un animal cualquiera que ande suelto en la vía pública. No pueden, porque no existen argumentos legales para aplicar ese tipo de multas. Hay una legislación en la cual se comenzó a trabajar en Uruguay allá por el año 2010, que se sancionó una ley de tenencia responsable y bienestar animal, que se ha actualizado a lo largo de estos años, pero muy poco se ha podido llevar a la práctica. A ver, se establecían además comisiones departamentales y fiscalizaciones departamentales de personas que iban a ser entrenadas justamente para aplicar las sanciones correspondientes a las personas que tenían mascotas y que no estaban cumpliendo con el decreto de tenencia responsable, con la ley, cosa que nunca se implementó. O sea, lo único que se logró fue que desde el 2010 en adelante, el animal, que era un objeto considerado ante la ley, pasar a ser patrimonio, pero sigue sin ser sujeto de derecho. Por lo tanto, el maltrato animal, si bien está sancionado por la sociedad, porque en realidad es la sociedad la que rechaza ese tipo de hechos, legalmente poco se puede hacer. El caso de San José, resonado el caso de San José, las autoridades no podían participar o intervenir para con estas personas. ¿Por qué? Porque el maltrato animal no está establecido como un delito, porque no son sujetos de derechos, son patrimonio. Y si el patrimonio es tuyo, vos con tu patrimonio haces lo que querés. Entonces falta muchísimo por legislar en este país en ese sentido y tenemos que avanzar hacia lo que ha logrado Estados Unidos, España, que son modelos en ese sentido, de que los animales sean sujetos de derecho y que los responsables, los tenedores, los propietarios, cumplan con todas las obligaciones y se apliquen las sanciones correspondientes en caso de que no lo hagan. Pueden ir hasta presos. La mujer... los animales, los árboles, los electrodomésticos y después vienen los hombres. O sea que la heladera vale más. ¿Va? Sí, escúchame. Es verdad. Sí. Claro. Y por eso, bueno, pero igual... Bueno, en España, hace no mucho tiempo, en una comunidad autónoma de las tantas que tiene España, se generó un conflicto entre vecinos, porque había uno que le molestaba que el perro del vecino ladraba todo el día. Entonces lo que hizo fue a la justicia y solicitó que sacrificaran al perro. Y hubo todo un juicio que después se hizo muy mediático y público porque duró varias semanas, donde estaba, por un lado, el vecino que se sentía molesto por el perro que ladraba, el responsable del perro, pero también de alguna manera se estaba jugando al perro porque el perro es sujeto de derecho. Pero claro, allí se llegó a la conclusión de que en realidad no podía sacrificar al perro porque el perro no es consciente que está molestando a otros con su ladrido. Y al final, bueno, fue todo un tema legal, justamente por la legislación que tiene España, y se llegó a un acuerdo, bueno, al final el perro sobrevivió, no lo sacrificaron, pero sí hubo una indemnización al vecino que estaba bastante molesto por la situación. Que tuvo eso de haber arrastrado al perro con el hijo y el hombre se... Claro, pero eso fue por la presión social, a través de las redes sobre todo, que se generó, no porque las autoridades pudieran intervenir y hacer algo, ¿no? Claro, pero digo, también a veces, no sé qué debe pasar. El tema es cuando yo, persona, atento contra, por ejemplo, la mascota de otro. Porque en ese caso sí, yo estoy atentando contra el patrimonio de otra persona. Entonces, ahí sí aplican ciertas leyes, que en realidad es atentado al patrimonio, ¿no? Es como prácticamente un bien material. Entonces, es responsable de la persona. Si yo tengo mis perros y mi gata, bueno, si alguien atenta contra ellos, están atentando contra mi patrimonio y ahí legalmente tengo ciertas herramientas como para hacer la denuncia y que la justicia actúe en ese caso. Ahora, si son mis perros y yo los maltrato a mis perros, nadie puede hacer nada. Lamentablemente nadie puede hacer nada. Había una propuesta de que habían puesto, ¿no?, los partidos políticos, la mayoría de ellos, era de legislar sobre la tenencia. Sí, ¿no? Sí, claro. O sea, se ha legislado, se ha modificado incluso la legislación, pero poco y nada se ha puesto en práctica, ¿no?
Bueno, siguen con calle Tacuarembó, hay una pérdida de agua. Ah, no, hoy no es la tierra, mirá, hay una pérdida de agua. Bueno, bienvenida sea entonces, porque ahora si pierde agua... hay barro, tierra y agua es barro. No, pero por lo menos seca, porque están pidiendo bitumen para ahí, ¿no? Lo mío, en repetición, es muy bueno su programa, es una inquietud acá en Barrio Uruguay, calle Tacuarembó. Hay una pérdida de agua hace más de 2 meses y también otro frente a la bomba de agua. Bueno, a Ose, que nos miran siempre, Ose, el otro día que fui a hacer el convenio nuevo, me saludaban todos, a ver si pueden ir a Barrio Uruguay a arreglar. ¿Qué tenemos pérdida de agua por ahí? A ver. Ah, hoy de mañana, pérdida de agua, atenti, Ose. ¿Frente al Liceo? Al Liceo 5, calle Brasil, entonces en la mañana de hoy a ver la pérdida. Nuestros corresponsales están en todos lados, ¿eh? Sí, sí, tremendo, tremendo. Sí, hay varios lugares de la ciudad que están así. Las cañerías no soportan las altas temperaturas. Hay muchas cañerías además que tienen centenarias, ¿no? Tienen más de 100 años. Y lo que pasa es que OCE normalmente va cambiando las cañerías a medida que se van rompiendo. En algunos barrios, como por ejemplo el mío, ya en el Cerro, hicieron todas las cañerías a nuevo y ahora las pasaron para la vereda. Es un proyecto que va a llevar todavía algunos años más para cubrir toda la ciudad y mientras tanto se genera esto. Pero claro, el reclamo de la ciudadanía es, te mandan en la factura por todo lado, pintadito de colores, cuida el agua, que es un recurso finito, y resulta que cuando hay una pérdida y se denuncia OCE, pasan hasta 14 días para ir a solucionar. Ah, ahí está. Mientras todo eso es agua que se está filtrando. Mirá si descendí eso. Y hace, eso es agua dulce. Con capaz de petróleo abajo. Agua dulce y agua potable que está brotando literalmente de abajo y que se está desperdiciando. Claro, ¿no? Y hay que hablar que también es pavimento que resbaladiza, una moto que sin estar muy prevenida doble y puede patinar allí, puede pasar cualquier cosa. Así que bueno, a OCE, a tomar cartas en el asunto, una pérdida grande allí en la esquina del Liceo número 5. Eso ya es por Soca, fíjense usted, mira, hasta dónde corre el agua, ¿no? Soca y 19. Realmente va hasta calle Barbieri, ¿no? No, hasta ahí. Salto está gracia, mirá. Claro, toma por Agraciada, después baja por Asensio y va hasta Barbieri, el agua. Qué increíble, porque uno ve también la publicidad de los canales de todo, como muestran el lugar en África donde no tienen agua, ¿no? Y donde acá, compran, 14 que piden días para 100 pesos por mes para potabilizar, o sea, el agua que sacan del río marrón, de barro, y le ponen esa pastilla y queda más para poder tomar. Y acá nosotros tenemos esto que brota del acuífero, aparte del acuífero, ¿no? El acuífero tenemos acá. ¿No es el acuífero? No viene... ¿Vos controlaste si eso sale hirviendo o no? La toma de agua de la OCE es allí abajo. No es el acuífero. No es el acuífero. Perfecto. Víctor 1 sería el gran hermano, preguntan acá, para el reality show que está proponiendo usted. No, el conductor seríamos los otros dos. Nosotros dos conductores de ver cómo todo adentro de esa casa de Gran Hermano Salto. Preguntarle a Víctor Hugo si en Carnaval solo escenarios de música tropical va a haber, si hay posibilidad de un escenario de rock con bandas locales y el cierre de alguna invitada para saber, dicen. Van a haber algunas pop, ¿no? En el caso de los brasileros tocan pop y sertanejo, en el caso de lo que es como es la clásica, los rancheros, van a ver todo. Lo que pasa es que es Carnaval. El carnaval también. Sí, el rock no es muy carnaval, ¿no? Y últimamente también tenemos que hacer... Vamos a tratar de traer bandas de rock últimamente. Últimamente, no te va a gustar que vino. Hubo gente, pero no la que realmente veía. Y después se levantaron un par de espectáculos de rock. El Cuarteto es uno de ellos. El Cuarteto, uno de ellos. Va por... Hay gente de rock acá, ¿no? Hay gente de rock, pero... Nos conocemos entre todos. Claro. Pero seguramente en turismo van a haber algunas bandas de rock ahí. De aquellos clásicos, estamos viendo Los Pericos, estamos viendo como Estelares, estamos viendo esas bandas de show de Estelares. Soda. Buenos días, soy un vecino de Barrio Burton, calle Palmeras, entre Cabral y Menoni. Si podía mandar a mojar la calle, hay gente enferma o poner algo para el polvo. Es cierto, yo estuve por allí, por la zona de Martínez Méndez el otro día. Y hay mucha tierra, ¿no? Mucha tierra, además con la sequía que hay, que no llueve absolutamente nada. Ayer bajó un poco la temperatura, se preparó, ni una gota. Creo que en ninguna parte de la capital llovió. Nada, fueron preparativos nomás. ¿Pero dónde hubo viento? El otro día mostraban uno ahí, no sería, viste que se estaba... En Villa Constitución fue. ¿Qué fue eso? En la zona de Villa Constitución. ¿Qué fue, un tornado? No, un tornado, no. Un viento, una corriente ascendente. Pero después hubo un tipo de tornado también por Mina, por ahí, ¿no? Puede ser, sí. ¿Sí? Pero además cayó granizo, en Rivera cayó granizo, ayer hubo tormentas relativamente fuertes, pero acá ni una gota. Buen día,
Gran Hermano en Salto, todos juntos, diputados y senador. Invitado especial, Luis Landricina. Sí, Landricina puede hacer cuentos, dice. Nacional le falta punteros, que Lima le mande algunos. El drama es que Nacional hay más perros. Ah, el drama es que en el Uruguay hay más perros que personas. No se puede comparar con otros países de primera. No, no es tan así. Ahí sí, es cierto, cerca de 1,5 millones de perros, pero no está ni cerca de la cantidad de gente que tenemos. 1,5 millones, sí, sí. 1,5 millones de perros. Pero está aumentando mucho la cantidad de gatos. El gato se está convirtiendo en una mascota más popular que el perro. Y porque el gato es extraterrestre, ya te dije. Y como no bajaron, sé si es porque es pero extraterrestre. Pero sí, o no. Tiene poderes extrasensoriales. ¿Sabés qué? Hablando de extraterrestres, cuando usted hace referencia a los extraterrestres y al antiguo Egipto, ayer vi una reflexión que puede ser válida. Decía, imagínese usted que dentro de 100 años, ¿no?, las personas del futuro vayan a hacer descubrimientos arqueológicos, un poco más, póngale 500 años, descubrimientos arqueológicos, y lleguen, por ejemplo, a Walt Disney, donde estaba el parque Walt Disney. Van a encontrar, ¿no?, lo que era un parque temático, pero van a pensar, los seres humanos de hace 500 años atrás adoraban a ratones. ¿Qué posibilidad hay de que los egipcios tuvieran parques temáticos y lo que estamos haciendo nosotros, pensando que fueron... que fueron los alienígenas, en realidad eran diversión de los egipcios. Se tiraban de allá arriba de las pirámides. No seas malo, Rodrigo. En una alfombra y deslizaban, era tipo tobogán. Pero yo no tenía como tobogán una cosa, hacia una pirámide. Una cosa seria. Tiene toda la lógica del mundo la reflexión de esta persona. Pero no, yo lo que veo, ¿no?, de la nueva generación dentro de 500 años, cuando descubran algo de eso, van a estar tan adelantados que realmente lo de atrás va a ser prehistoria. No ahora, como vos ves que pasa... cómo se hicieron las pirámides, por qué están cortadas perfectamente, por qué están siempre apuntando hacia la luna, por qué la Biblia dice partieron en carro de fuego raudamente por sobre la tierra, platos voladores, ¿no? Por qué dice, y sacó la costilla y creó a la mujer. Oh, el momento ahí, bueno, escúchame, ¿sacó qué fue? Una clonación. ¿Me entendés? Que hay cosas que vos ves en la Biblia que eran... Adelante, ahora entro. No solamente clonación, sino que alteración genética también. Bueno, fueron las dos cosas en todo caso. Pero claro, pero vos te crees que, escuchame, estamos todos bien en el paraíso. ¿Quién le llenó la cabeza que Adán agarraba y comía la manzana? La serpiente. ¿Y quién era la serpiente? Según la Biblia, el demonio. ¿Y el demonio y en la tierra quién es? ¿Quién? No digo nada, La pérdida del Liceo 5 la están arreglando en estos momentos, me dice por acá un televidente. Muchas gracias. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos. ¿Qué te mueve? ¿Una canción que te llega al corazón? ¿Te mueve encontrar tu vocación y lograr dedicarte a eso en tu vida? ¿El amor? ¿Un hijo que está por venir? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Esos que siempre están? ¿Te mueve el fútbol? ¿Ese deporte sagrado, lleno de gloria que nos une a todos bajo el mismo color? ¿El de las hazañas difíciles de explicar? ¿Donde en cada partido dejamos el alma como si jugadores, técnicos, hinchas, hubiéramos hecho un pacto contra lo imposible? ¿Y a vos, qué te mueve? Tu marca te mueve. Distribuidora Guarino. Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de frutas, verduras y productos de almacén de importantes marcas, tanto nacionales como internacionales, para Salto y el interior del país, desde el año 2012. Nuestra misión es lograr el liderazgo en la distribución de alimentos y productos de almacén, usando un portafolio de marcas reconocidas, diferenciándola de la competencia y satisfacer las diversas necesidades del consumidor a través de la comercialización y venta de productos de calidad constante. Distribuidora Guarino, una gran familia. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas, baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación.
Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Salto elige a la figura del Carnaval 2023. Te invitamos a vivir otro evento único. Una noche inolvidable con banda local, desfile, coronación y cerramos con el artista revelación. Valsi y su banda en vivo. 14 de enero, 21 horas, Explanada Palacio Córdoba. Viví el verano, viví el carnaval, viví Salto. Supersalto, nos renovamos día a día para darte solo lo mejor. Todo para vos y tu hogar. Calidad, mejores precios y la atención amiga de siempre. Somos el super de los salteños. Supersalto, super precios siempre. Uruguay 856. Elmer Prant, taller autorizado de Toyota y Suzuki. Servicio de inyección Bosch, nafta y diésel. También contamos con una gran variedad de repuestos originales para Toyota, Suzuki, Bosch y muchísimas marcas. Tu auto en buenas manos en Elmer Plant. Encontranos en Gobernador de Viana 260 o comunicate al 473-42761. Elmer Plant, expertos en tu auto. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables, plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Zona Norte, Gomería, Lubricentro, Lavadero. En Apolón, esquina Ruta 13, te brindamos servicio general, cambio de aceite, venta de lubricantes y Petronas, cambio de amortiguadores y pastillas de freno. Además, cochera con videovigilancia, gomería y venta de cubiertas. Aceptamos todas las tarjetas, desde las 9 a las 19 horas. Celular 092-98-0025. Pelican y Hop, alimento para mascotas. Ahora vienen en safety pack de 24 kilos. Con una presentación de 24 unidades envasadas en un kilo cada una. Para que el producto se mantenga mejor, tener un mejor control y brindar un mejor servicio al venderlo fraccionado. Ya podés pedirlo así. Pelican y Hop, en presentaciones para perros y gatos. Distribuyen Salto, Grupo Ideas. En Garage Varela seguimos creciendo. A nuestro servicio de cochera, venta de cubiertas, desde ahora te brindamos atención en frenos, alineación, balanceo, rectificaciones de disco, venta y cambio de pastillas, arreglo de llantas. Garage Varela siempre te brinda más. Te espera con horario continuo en Varela 835. Y la llegada de los Reyes Magos. Descuentos especiales en juguetería, tecnología y papelería. 15% de descuento con Office Card en productos seleccionados y hasta un 25% de descuento con tarjetas de crédito Scotiabank. Aquí frente a mi casa hay 6 perros locos de hambre. Los dueños festejan que corren a todo el que pasa. Ha caído gente en moto y bicicleta, nadie hace nada. Abrazo, tampoco cuidan la promiscuidad. Una perra vive preñada, nos dicen acá. Bueno, siempre pueden hacer la denuncia. La denuncia no es anónima, pero se garantiza la reserva de la información. Lo pueden hacer incluso en la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Allí tienen un apartado donde pueden realizar la,
la denuncia correspondiente online. También lo pueden hacer a cualquier seccional cuando hay algún inconveniente generado por mascotas de vecinos. Dueño larga a la calle a sus perros, el mismo corre unos niños, corren hacia la calle, pasa un auto, lo mata. ¿De quién es la culpa? El perro hace su tarea, nos dice el pastor Aquino, que mira el programa como todos los días y a quien le mandamos un saludo. Bueno, legalmente es todo un problema eso. Todo Candelaria, un problema. Para que nunca pase, el 23 hay una pérdida de agua en la calle. Bueno, la gente hoy estamos con la pérdida de agua. Es muy cierto lo que dice el televidente, muy feo lo que hace esa gente con ese predio. Creo que pertenece a la intendencia. Los terneros atados en la vereda de Ganso, los gansos atraviesan los vehículos, gallo de riñe, jaula, la mure del arroyo, está fuera de serie, como es, figura como merendero, dice ahí. ¿Figura como merendero? Pero no está, porque si hay ganso, hay cabra, hay ternero, ¿qué tiene? ¿Están alimentando con cabra sí, a los niños? No, pero esto es lo que denunciaban, dice que pertenece a la intendencia. Sí, el terreno. Claro, ahí van a ser un merendero. Sí. Pero ahora hay gente ahí seguramente y todos los vecinos están queriendo, seguro. Que a ver, ¿qué es eso? Bueno, eso es un trabajo que aparentemente hizo. Yo no puedo creer que hayan hecho para, hecho eso. ¿Eso muchachos de OCE? Sí. Sí. Ahí está. Pero y... Claro, porque si no hay que romper todo por no, para pasar la cañería por abajo. ¿Pero qué le molestaba a los tipos? ¿No? ¿Y cómo vas a romper el hormigón de la entradita del vehículo? No, no se puede. Mucho porque después tenés que arreglarlo. Hay que arreglarlo, y sí, mucho más económico. Pero, hacerlo así, más rápido. ¿Qué? Bueno, pues yo no hablo más porque cada vez que vayas a hacer un convenio te lo compré, van a matar. Esas son las nuevas cañerías que están utilizando, ¿no? No, pero eso no puede ser, ¿verdad? Son tipo mangueras. ¿Es verdad eso? Y no lo dudo, porque además el color de la manguera que está utilizando... Pero el agua, si nomás lo dejaron por arriba de... Y bueno, si querés por abajo y hacerlo prolijo, rompelo vos y arreglalo vos, ya está. Ellos van y te conectan, ¿no? Ellos seguramente le dijeron acá, ¿el agua está llegando a su domicilio? Sí, perfecto. Firme acá, ¿te quiere prolijito? Empleo público son las tercerizadas. La gran mayoría son tercerizados, sí. Quedan pocos funcionarios de OCE. No. Esto es que. Le voy a mandar ahora que vi que estaban en Montevideo, porque viste que ayer estuvieron en Montevideo, estaba la foto por acá, estuvieron logrando. OCE realizará 28.000 metros de saneamiento nuevo en Salto con una inversión millonaria. Varias zonas de la ciudad, y vemos a Carlito Albizu, vemos a Carlito Helpi, vemos a Contela con el presidente de ¿cómo es? De OCE. De OCE. Bueno, esto es buenazo, esto es muy bueno. Porque ¿Daimán está incluido o no? ¿Cómo? ¿Daimán está incluido? No sé, no lo vi, no leí la nota, pero bueno, están trabajando para lograr que realmente Salto tenga saneamiento total, ¿verdad? Con esta inversión millonaria, pero habría que mandarle también al presidente. Que la empresa tercerizada no pueden hacer esto, ¿no? Chicos, buen día, excelente. Ustedes en calle Cuareima, a la altura del 17, una pérdida importante en la vereda. Nos cansamos de llamar al 1871, nunca contesta nadie. Gracias, que OCE se ponga las pilas. No es que hay que cuidar el agua y... Sí, piden. No, pero cuidar el agua para acá no pidieron para allá para... No, pero cuidar el agua te dicen siempre. Incluso en la factura te dice una canilla goteando todo el día, son tantos litros... Cuando no cerrás la canilla, a cepillarte los dientes, tantos litros. Me dijo ese, hice una gotita, le digo, pero me vino 16.000 pesos, le digo, ¿qué tengo? No, con una gotita no le va a venir. Una piscina olímpica, le di agua a todo el barrio. Si no, una gotita por día, tic, 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 sumo 16. No, de ninguna manera. No. Buen día, hablar a un adolescente de los teléfonos de disco o cómo se conectaba lo que hoy es un teclado a la TV y tenías una computadora o del internet que tenías que discar 0909-1234 y esperar el ruido que hacía para la conexión, que hoy solo conocen Wi-Fi y videollamadas. No solamente eso, sino cuando te conectabas a internet, por el modem dial-up que se conocía antes, si alguien agarraba el teléfono y lo levantaba siquiera, ¿no? Se cortaba la conexión a internet. Sí. O sea, levantabas el teléfono y ya está. Estabas descargando algo, una canción de 3 megabytes, que hoy se descargan 0.1 segundos, demoraba 50 minutos. ¿De 3 qué? ¿Megabyte? ¿Qué es eso? Es una unidad de almacenamiento. Ah, por eso ahora las publicidades que vos ves de alguna telefónica te hablan en mega chiva y esto y lo otro y todo. Sí, claro. Ahí está el famoso ruido de conexión de dial-up al modem. Todo esto había que esperar hasta que el receptor, que era Antel en ese caso, conectara la conectividad a internet, o sea, habilitara la internet. Y mientras tanto quedaba ocupada la línea telefónica. O sea, si alguien llamaba al teléfono fijo, no habían celulares, la línea daba como ocupada, como que alguien estaba usando el teléfono
Que en realidad era el claro, pero dentro de 500 años, eso, la nueva generación, eso van a tener autos voladores, yo qué sé, imagínate lo que sea. Sí. En Marte carro, va a haber otro carros planeta, de fuego. Carros de fuego. Carros de fuego, que verdad, es normal que se puede decir. Sí, sí, sí. Toda la expectativa que se generaba, ¿no? Mirá qué increíble. A ver, Yahoo y la fuerza en la que cargaba. Nada, brutal. Así, a esa velocidad más o menos cargaba. Y eso en un internet bastante rápido, ¿no? Recordemos que la velocidad de conexión dial-up llegaba a 56 kilobits por segundo. ¿Y qué? 56 kilobits por segundo. ¿Por qué no habla terrenalmente, hermano? ¿Por qué es terrenal? No la gente que está mirando, gente de pueblo como yo, 56.000. Para que se haga una idea, 1024 kilobits son un mega. Un megabit. Para que se haga una idea de las medidas, ¿no? O sea, un megabit y 8 megabits es un megabyte. Para que se haga una idea lo lento que era internet antes. ¿Cuánto teníamos que esperar para descargar una canción? Si queríamos descargarla, bueno, era una película, imagínense que era prácticamente imposible, ¿no? Y bueno, pero dentro de 500 años eso va a ser... Mirá lo que usaban, ¿eh? Bueno, hoy con la red 5G, ya se ha demostrado, incluso en el propio Mundial, mientras se jugaban los partidos, estaban probando el sistema de tracking en tiempo real. O sea, con el celular, con una aplicación, estaban filmando dentro del estadio, en las tribunas, y en tiempo real les mostraba a esa aplicación qué jugador tenía la pelota, las estadísticas de ese jugador, a qué velocidad salía el remate, prácticamente sin ningún tipo de delay. Era mirar a través de la pantalla lo que estabas viendo ahí con todas las estadísticas sumadas. Y eso es posible gracias a la velocidad de internet, ¿no? Sí. De hoy en día. No, antes inimaginable. Nosotros no teníamos eso, teníamos casete y poníamos el casete y cuando se trancaba lo tenías que sacar y darle con el dedito, poner una lapicera y pasar para adelante, poner otra vez. Si querías llamar de Estados Unidos para acá, una Navidad o algo, tenías que empezar a discar a las 9 de la noche. Sí, porque se saturaban las líneas. Claro, y ahora sea así, te dicen con París atrás, la cabeza, mirá, acá estoy en París, está en la Torre Eiffel, el otro en Londres. Ayer lo vimos a Messi. Llegando por todos lados, ¿no? Los dos. ¿Pero fueron juntos o no? ¿El qué? No, tan separados. Pero coincidieron que fueron en la... Claro, bueno, vos el otro día pasaba este... Yo voy acá nomás, no me voy hasta allá. Sí, los viajes del Tali son famosos. En la cortita, acá cerca. Sí, pero da el presupuesto para ir allá. Sí, pero acá estamos en el lago, no sé cuánto, es una maravilla del mundo, hasta la altura, no sé. Y todo con tal y está allá abajo porque... Y está mal. No, está bien, para la gente, pues lo que no podamos, los pobretones que nos quedamos acá, podamos tener una idea de lo que es. Claro, claro, seguí humillando al pueblo de esa manera. Ya venimos. ¿Qué te mueve? ¿Una canción que te llegue al corazón? ¿Te mueve encontrar tu vocación y lograr dedicarte a eso en tu vida? ¿El amor? ¿Un hijo que está por venir? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Esos que siempre están? ¿Te mueve el fútbol? ¿Ese deporte sagrado, lleno de gloria que nos une a todos bajo el mismo color? ¿El de las hazañas difíciles de explicar? ¿Donde en cada partido dejamos el alma como si jugadores, técnicos, hinchas, hubiéramos hecho un pacto contra lo imposible? ¿Y a vos? ¿Qué te mueve? Tu marca te mueve. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto, Cervantes 1448, entre Cerrito y Las Piedras. Realizamos mantenimiento e instalación de ascensores y montacargas. Hacemos también instalaciones de plataformas verticales y salva escalera. Instalamos sillas salva escalera. Sirio Ascensores, con 32 años de experiencia, ahora también en Salto. Mecánica integral, alineación y balanceo computarizado, cubiertas,
baterías, cambio de aceite y filtros, servicios y mantenimientos, inyección electrónica, escaneados y todo lo que su automóvil requiere con máquina de última generación. Puglia Motors, 8 de octubre 2143. Este podrá ser el mejor verano de tu vida. Disfruta de las mejores playas de Brasil. Turil te lleva. Floripa te espera. Paquetes de 5 y 7 noches en los mejores hoteles y posadas en las playas más deseadas. Canasvieiras, Ferrugem, Praia do Rosa, Bombinhas, Camboriú. Todo en hasta 12 cuotas con tarjetas de crédito. Salidas todos los domingos. Coches, supercama, con servicio a bordo. Turil, este verano, lo mejor para vos. Por pasajes o paquetes, en nuestras agencias o en www.turil.com.uy. Turil, transporta historias y mucho más, porque confianza siempre te da Turil. Turil. Comaja. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables. Plazo fijo, préstamo familia y el préstamo aguinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. Supersalto, nos renovamos día a día para darte solo lo mejor. Todo para vos y tu hogar. Calidad, mejores precios y la atención amiga de siempre. Somos el super de los salteños. Supersalto, super precios siempre. Uruguay 856. En Garage Varela seguimos creciendo. A nuestro servicio de cochera, venta de cubiertas, desde ahora te brindamos atención en frenos, alineación, balanceo, rectificaciones de disco, venta y cambio de pastillas, arreglo de llantas. Garage Varela siempre te brinda más. Te espera con horario continuo en Varela 835. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. Frankfurter Fénix, Frankfurter Fénix. ¿Cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? Bueno, estamos ya de vuelta. Estoy buscando por acá una imagen que me llamó la atención y le voy a pasar a Diego a ver si la encuentro. Acá la encontré para pasarla a Diego. Justamente el otro día, recorriendo allá el barrio Martínez Méndez, me llamó poderosamente la atención ver cómo UTE está implementando el tema de los contadores inteligentes ahora. Pero esto lo está haciendo en algunos barrios de la ciudad. Mirá a dónde los ponen a los contadores. Literalmente están casi en la punta de la columna, allá arriba, porque claro, ahora no necesitan leer de forma directa, porque eso ya está transmitiendo en tiempo real cuál es el consumo, y eso a una central, se transmite por se terminó por una red celular. Todo, colgate ustedes. El colgate se terminó, pero lo ponen allá arriba justamente para que no haya vandalismo hacia los contadores, por seguridad para los propios vecinos. Allá arriba de las columnas. Me llamó mucho la atención, no lo había visto todavía y ahí en el barrio lo... Siempre para cobrarte, los locos se la ingenian todo. Pero es también una seguridad para el propio vecino, para que el cliente debute, porque, a ver, si el contador tiene que estar afuera, porque tiene que estar para afuera de la propiedad, y si lo pones a la altura de una persona cualquiera, viene alguien de noche y lo termina vandalizando, te puede acarrear problemas a vos. Entonces, esto es una garantía, una seguridad extra, ¿no? Gracias, hermano salteño. Va a sugerencia. Sería Víctor Hugo y Rodrigo, pues la conducción nosotros, ¿no? ¿De qué? Lima, Luisu, Coutinho,
Manuel, Mario. No, Mario no, porque Fontisella, ver, si ustedes quieren tener un participante que va a pasar las 24 horas del día durmiendo, lo más aburrido que puede existir, no, Mario pero Panizza. Bueno, puede ganar Marazano, la maestra, ¿qué maestra? Y debe ser María de los Ángeles. El cocinero, ¿qué cocinero? Y Agustín. Ah, está Julio, claro. Julio Flores, el doctor Chirí, Julito Flores, la contadora Ana, la cantante Moreira, bueno. Se armaron todo el... Y lo que cortan el estofado acá los comunicadores. No hay ninguno ahí. ¿Y cómo que no? ¿Y Burdín? ¿Y Panizza? Va, sí, Panizza. Pero faltan unos cuantos. Falta Jorge para adentro. Falta... Hay uno... Ay, póngale el flaco a que le puede hacer tal revoltico de adentro, ¿no? Después otro también que quería hacer una tocada porque dice que no tocaban los músicos de Santo, hacer una caceroleada. Caceroleo, sí. ¿Cómo le claro, fue? ¿Eh? ¿Cómo le fue con el caceroleo? No sé, pero digo, están todas las bandas de Santo que van a tocar en todos lados, pero ese también iría para adentro. Mal vino esto. Sara, ¿no? Fernández dice, acá estamos mirando, muy buen programa, como siempre, sigan así. También Agustín Mota, que nos saluda por Facebook. Hola, gente de Canal 8, buena programación, como siempre, fiel televidente a los programas, este y el de Salto Visión. Un saludo. También miraba la marca, pero como los gordos andan en otras cosas, vaya uno a saber cuándo volverá. A Mario no le gustan los gatos, dice. ¿A qué Mario? A Mario no le gusta trabajar. Punto. Bueno, uno que se fue con Lima, lo que le va a enseñar cómo ir al casino. Dice, no, esto ¿cómo? No, uno que se fue con Lima le va a enseñar cómo se juega en el casino. No sé a qué se ahora, refiere. Yo veo que Lima cada vez anuncia... Nuevas incorporaciones, más y más que llegan del Partido Colorado, sobre todo, ¿no? Sí. Uno que me mira. No, pregunto cuántos quedan. A mí no me incorporó, a mí me no, yo no dije nada. ¿Por qué se pone a la defensiva? No, me miraba. No, le hice una pregunta, porque me llama la atención. Ayer uno publica. Me ofendió todo. Viste que salió la nota del hielo, el cambio. Hay un tipo que me escribe cualquier barbaridad, que una bandera de 609, un surdito, ¿eh? Y este dice, este loco, todas las radios lo echaron porque se quedaba con la plata de las publicidades. Yo nunca fui empleado en ninguna radio. Me enseñó don Ramón Vinci y Gozo. Y siempre contraté mi publicidad, mi espacio. Y yo soy el que salgo a vender mis publicidades para después pagar el espacio. Y hace 8 años soy gerente de comercial de La Siglo. De La Siglo y de Canal 8 también. ¿8 años ya? ¿Eh? No, pero digo... A veces también te dan cosas, indudablemente que hay algunos que no les gusta, ni los multicolores, ni el frente, nada, pero uno está tratando de hacer un trabajo profesional. Después, a partir de este fin de semana, exactamente, a partir de este fin de semana van a evaluar y crítica van a ver, y cosas para mejorar van a ver, pero hay que ver qué agarramos también. Qué lindo va a quedar el fondo con el Palacio Córdoba remodelado, como está, pintadito, mañana con la elección, mañana no, el sábado. Hoy estamos a jueves, ¿no? Pasado figura, mañana, sí. Con la elección de la figura, ¿no? Sí, mirá, las entradas se empiezan a vender ya en repago. Nosotros estamos siempre con Puntalista. No las entradas para el sábado 28. Para el primer desfile. Que es 28, ¿no? No, sí, 21. Para el primer desfile. Porque vale aclarar, este fin de semana, este sábado es gratis. Gratis. O sea, la elección de la figura del carnaval este sábado, a partir de las 21 horas, allí en la explanada del Palacio Córdoba, es totalmente gratuita. Sí. No se cobra. Lo que sí tiene costo son las entradas para el desfile de carnaval. El primero. Los desfiles en general, a partir del próximo 21, pero también van a haber áreas que no se va a cobrar. Claro, paga entrada va a tener además la silla. Claro, esa es la ventaja. Entra, va a tener su silla, su ubicación, va a tener las cantinas para servirse, para estar, para entretenerse. La va comodidad, a tener, los baños, todo va a estar cuidado, todo. También las plazas también con seguridad privada, con seguridad 222, la de abajo vamos a controlar también, para que no vengan esos que andan solamente entorpeciendo y que no... Para hacer maldades, exacto. Claro, y que la familia venga, van a tener un costo de 200 pesos, los niños de 10 años no pagan, acompañados con sus padres. Se habilita 8:30 de la noche, a las 21:30 estará comenzando el desfile y por supuesto las personas con discapacidades, ya sea niño, adolescente o mayor, acompañado de una persona, ingresan gratis. ¿Ah? ¿Me guardó lugar en el palco a mí? Y el palco, arreglate vos porque ahí van así, para subir. Yo quiero mi lugar con el nombre, ¿no? Tiene que ser con nombre, si no... Bueno, vamos a ver. ¿Ya estamos en la hora? Ya estamos en la hora, para que siguen llegando mensajes, dice... Baila unos tanguitos en vivo, Juanilo. ¿A dónde va a bailar Juanilo tanguito en vivo? ¿Quién? Juanilo. Se está ofreciendo para bailar unos tanguitos en vivo, dice. Pero, Juanilo, primero necesitamos conseguir pareja, porque tango solo no va a bailar, ¿no? No, él tiene pareja. Sí, sí. Un gran bailador, aparte, ¿no? Sí, sí. Tiene su banda también ahí. Ha viajado por todos lados. Ya habrá viajado. Ahora ya jubilado, se dedica más a esto. Y al candombe. Hasta sí, claro, tiene su comparsa. Tiene su
con Barça y si no me equivoco participa porque pasaron por la prueba de admisión. Sí. Sí, mi sueño era el nombre. Me mata que le sale igualito y usted no ensayó, ¿no? No, no, pero escuchame, pero el toque básico, le está enseñando el toque básico. A Fabián le mandamos. ¿Y llegará a tiempo? Sí, sí, así, sí. Pero de la luna, salía con la luna, iba con la luna. Ahora. A ver, ¿entendés? Mirá. Ya es. Me suena más a un ritual, un bandista nocturno. Pero pará. Pero sí, bueno. Ya vos estás maleando.